Namaste amigos, ¿cómo están? Soy Martín Zárate, los estoy saludando desde Sadak Yoga San Jerónimo y en esta ocasión les voy a compartir la postura de Utita Hasta Padangustasana en una variación muy simple que van a poder hacer con estos tips que te voy a dar en este momento. A mí me costó mucho tiempo entender cómo moverme en un solo pie, porque no es lo mismo estar, pues no sé, en una postura de equilibrio y levantar una pierna hacia enfrente y después encontrar movimiento. El tip principal que te voy a dar es que observes la cuadratura de tu cadera. Encuentra estos huesitos de aquí, las crestas ilíacas, y vamos a buscar toda la postura, mantener esto en el mismo sitio. Te voy a poner un ejemplo. Voy a flexionar una pierna y voy a buscar mantener la postura de las crestas ilíacas en el mismo lugar. Y entonces aquí es más fácil mantener el equilibrio. Porque, por ejemplo, algunas personas he notado, me voy a poner de perfil para que alcances a apreciar, levantan la pierna y sacan la cadera. ¿Sí? Levantan y se mueven hacia diferentes lugares. Y de este modo, cuando las crestas ilíacas no están en el mismo lugar, es muy complicado mantener el equilibrio. Si tú mantienes las dos caderas a la misma altura, lo puedes ya mantenerte muy firme en el tapete. Es como si estuvieras construyendo una casa, ¿no? Tienes los cimientos y luego tienes las columnas, pero el peso en la columna está muy desbalanceado, pues no vas a poder mantenerlo bien. Tú también en esta postura está la pierna de la columna y mantengo el peso en el mismo lugar, sin estarlo moviendo para todos lados. Vamos a aganchar el dedo gordo del pie. Y vamos a extender la pierna hacia adelante y después hacia un lado y lo vamos a regresar. Pero antes voy a hacer el ejercicio con la pierna flexionada para que alcances a ver cómo sería manteniendo las dos caderas en la misma línea. Voy a flexionar primero la pierna, voy a hacer el lado derecho. Fíjate, las dos caderas a la misma línea, no así, ¿ok? Las dos caderas en la misma línea. Aquí la cadera no está rotada, está cuadrada. Pero si quiero llevar mi pierna hacia el lado derecho y mantener las dos caderas, crestas ilíacas en la misma línea, tengo que hacer un movimiento de rotación externa desde la cadera al fémur. Entonces lo que voy a hacer es esto, fíjate. ¿Sí? Si alcanzas a apreciar cómo está la rotación desde mi cadera, lo voy a hacer de este otro lado para que lo veas. Flexiono la rodilla. Y voy a llevar las dos caderas en la misma altura con la rodilla viendo hacia afuera, de esta forma. ¿Ok? Rotación externa de tu cadera para mantener las dos crestas ilíacas en la misma altura. De lo contrario se vería así, ¿verdad? O así, con las caderas para afuera. Muy bien, esto es súper importante que lo hagamos. Ahora lo voy a hacer del otro lado para quedar igual, pero tú allá donde lo estés haciendo, acuérdate que primero es de un lado, luego del otro. Obviamente tienes que tener la flexibilidad para alcanzar a tomar el dedo gordo del pie. Voy a elevar la pierna y gancho el dedo gordo del pie. Elevo la pierna, pero las dos caderas en la misma altura. ¿Ok? Y después con rotación externa, llevando el taloncito hacia adentro, voy a llevar la pierna hacia el otro lado. ¿Sí? Y en la variación que pusimos para quienes están haciendo el reto de 10 días, está el brazo extendido. Y el drishti hacia el lado contrario, con tu cuerpo cómodo, tus hombros cómodos. Aquí puedes respirar. Y si te sientes más fuerte, pues te extiendes más. Y respirar largo sin prisa. Para regresar la pierna al frente, lleva el drishti primero al frente y después lleva la pierna al frente. Y tenemos la variación de
Utita hasta parangustasana. Como principiante puedes, si lo ocupas, apoyarte en algún elemento externo para que tengas confianza, porque la firmeza sí la vas a tener, es más que todo trabajo mental, la confianza de que tienes el equilibrio. Y te recomiendo mucho comenzar con este ejercicio para que compruebes que es muy cómodo, el de hacerlo con la rodilla flexionada y después ya pasas a extenderte tomando el dedo gordo del pie. Y bueno, espero que te haya servido, bueno, no espero, estoy seguro que te van a servir estos consejos que te acabo de dar para hacer estas posturas de equilibrio y vas a ver que te va a servir para mucho más posturas entender la alineación apropiada de tu cadera. Nos vemos pronto, namasté, síguenos en nuestras redes sociales, suscríbete al canal, nos vemos pronto.